La Policía Nacional en rueda de prensa anunció ofensiva frontal contra el tráfico de estupefacientes en Barranca Bermeja y como resultado ha reportado la captura de 3 personas, entre ellas una mujer. Hemos capturado a uno de los grandes mitos de inseguridad, a uno de los delincuentes que venía propagando los diferentes actos en el centro y las afueras de la ciudad, como es alias Diomedes. Alias Diomedes, en conjunto con estos delincuentes, era quien desarrollaba las actividades y le hacía la inteligencia para que sus víctimas especialmente fueran mujeres. De este mismo modo logramos incautar o recuperar 8 celulares a las cuales estos delincuentes habían atracado y habían cometido múltiples hechos delictivos. En los operativos adelantados fueron incautadas armas de fuego, dosis de marihuana y dosis de base de cocaína. Logramos dar captura a 3 delincuentes que se dedicaban a distribuir, consumir y traficar sustancias alucinógenas. Del mismo modo, a estos delincuentes, en el allanamiento que se realizó en la comuna 7, se les logra encontrar aproximadamente 1000 dosis de marihuana, 15 dosis de cocaína y 16 cartuchos para los mismos. Los capturados, según los uniformados, serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación en las próximas horas.